que en estas costas tienen poca materia gris, aunque tenga muchos aviones y tanques, cometen el error de confundir las cosas. El proceso político salvadoreño, ¿tiene similitudes con el proceso político venezolano? No. No. ¿Bukele puede compararse con Chávez o Maduro? Absolutamente no. ¿O con Nicaragua? Absolutamente no. Se trata de revoluciones. Aquí no hay revolución. Y Bukele no tiene la formación que esos personajes sí tienen, ni la historia que esos personajes tienen. Este es otro proceso. Pero la Casa Blanca tiene gente muy ligera en la cabeza. La Jane se va del país. Y no es culpa tuya, Jane. Es que a tu gente y a tu equipo le falta estudio. Deben estudiar nuestra historia, nuestra sociología, nuestra psicología, para no cometer los errores garrafales que ellos cometen. Es cierto, vos no cumpliste tu cometido. Pero es que eso no se puede. Mirá lo que vino a hacer Ricardo Zúñiga. A pedirle al presidente la cabeza, la rendición y la humillación. Cuando dijo que las cosas debían regresar al lugar en que estaban el primero, antes del primero de mayo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, este es un proceso político que tiene su propia característica. Y por favor, aprieten el cerebro para entender lo que está ocurriendo. Creo que ahorita que estamos poniendo la primera piedra de este nuevo puente, va a salir la oposición diciendo... ¿Y cuándo va a arreglar esta otra cosa? ¿Y cuándo va a arreglar la otra? Pero ellos no se dan cuenta que cada vez que dicen eso, lo único que están diciendo es recordándole a la población cómo lo dejaron ellos. Porque obviamente este es un gobierno nuevo que está trabajando para arreglar las cosas que ellos dejaron mal. Y una de esas cosas que teníamos que arreglar y que era una deuda histórica para nuestro país también, es el puente de la Achadura. Este será el nuevo puente, que será el puente más largo de nuestro país, además sin pila, como pueden ver. Totalmente moderno, como debe de ser. De las cosas que está haciendo Bukele, debió hacerlas otro partido cuando estaba en el gobierno. Pero no las hicieron. ¿Por qué? ¿Y por qué no las hicieron? Porque se plegaron a las posiciones de la oligarquía. Por ejemplo, las reformas en el Estado. Cualquiera piensa y se da cuenta que el hecho que un país de 20.000 kilómetros cuadrados como nosotros tenga, sin embargo, 14 departamentos, eso es una cosa increíble que complica todo. Que complica todo. Ahora, ¿este gobierno va a emprender esa reforma administrativa? No lo sé. Pero ¿hay posibilidad de que lo haga? Sí. Porque ellos necesitan recuperar al Estado. A mi juicio, eso es lo que ellos están haciendo. Los anteriores gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, entregaron el Estado al mercado. Al mercado. Para que una agrupación burguesa tome el control del aparato, debe recuperar al Estado y debe reformarlo. Debe reformarlo. Este gobierno entiende que la única posibilidad que ellos tienen es marchar hacia adelante en el momento en que ellos se detengan o en el momento en que marchen para atrás. Serán derrotados. Serán derrotados. Ahora, ¿hay un proceso de centralización? Sí. Es que es necesario. Estamos hablando de capitalismo. Estamos hablando de capitalismo. Y no pensé vos que la de descentralización es democrática. Y que es libertad, ¿no? Sobre todo en un pequeño país de 20.000 kilómetros cuadrados.